El perejile, como decía, nosotros los vascos sin perejil no sabemos vivir. Entonces siempre tenemos que echarle, ¿no?, esta hierba que nos abandera en la gastronomía, que está llena de propiedades beneficiosas para la salud, que realza todos los platos. Y bueno, pues siempre, para terminar los platos, sobre todo los guisos, de esta manera así picadito, es una maravilla. Porque cuando te llega, no solamente es decoración, cuando te llega a la nariz, sí, realmente el perejil te tranquiliza. Todas las recetas que llevan así este aroma final de perejil, ¡ñe! Cuidado, que son recetas serias. Bueno, una vez que tenemos picado el perejil, os voy a presentar aquí el estofadín. Mirad nada más esto. Pues ahora es cuando rectificamos. Ahora es cuando hay que oler. Huele delicioso. Está bien de punto de sal. Sí, os voy a decir que mientras estuvo guisándose, estofándose, porque se hicieron tapadas, de vez en cuando fui oliendo, viendo cómo iban, igual rectificando un poquito de sal, hasta que llegamos a este punto. Las patatas están de mira a mí no me toques. Las zanahorias tienen un dente que solo con el reposo del calor ya se van a acabar de hacer perfectamente. Solo terminamos con nuestro perejil y esta receta está lista, lista para que apaguemos el fuego y que ya dejemos que se repose aquí. Yo voy a dejar que se repose unos 20 minutos más y después ya a la mesa. El reposo es muy importante. Y nada, receta importantísima, tres etapas, cada etapa es una receta en sí, y todo esto se tiene que poder hacer en una gran cocina, Acordaros, siempre que vayáis a cocinar tenéis que tener potencia, tenéis que tener seguridad, tenéis que tener, joder, un coche, un vehículo que os lleve a buen puerto. Y a mí me encanta cocinar siempre con las cocinas Monogram. Soy embajador de ellos desde hace 10 años y hemos trabajado juntos de una manera impecable, siempre bajo una calidad y unos estándares de cocina alucinantes. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado esta receta, nos vemos para más y os mando un abrazo y que tengáis muy buena estancia en casa vosotros y con la familia. Un abrazo a todos.